Yeah. Estamos aquí corriendo, pero ya estamos en el tiempo. Dios los bendiga a todos. God bless you all. Here we are, busy day, running, but we're here. Jesús. Es que los viernes la hermana pastora Judith pues ya trabaja, que todos los viernes también, y sale tarde los viernes, o a los que llega a casa y comemos rápido y llegamos acá, pues, pero estamos aquí, ¿vale? Yes, estamos, okay, no, ¿vale? So, usually Fridays are a little busy for me at work and, running home, having a leg, getting something to eat, amen, and then heading down here to the church, amen, but we are here, amen, amen. Dios los bendiga a todos, amen. Y la primera en llegar a la iglesia con nosotros hoy es, oh, you know what, are they in watch party, let me tell you, if you are in watch party, not a watch party, if you are in watch party, get off watch party because then I cannot see your comments and I would like to interact with you, okay? Si están en lo que se llama watch party, salgan de ahí y introduzcanse otra vez o reingresen directo al Facebook Live porque no se están viendo los comentarios, okay? So si no les contesto, no es que los estoy ignorando, es que no se ve los comentarios en watch party, okay? Pero este, ¿y por qué dice grupo aquí? Because they all came in kind of at once. Ah, so todos los que llegaron en el primer grupo, Rebeca Rosario ganó el primer lugar. Woo-hoo! Becky Rosario came first. And then Adam Ballester. God bless you people. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están con nosotros. Y está con nosotros también Zoraida Casablanca llegando aquí. Gloria a Jesús. En los primeros grupos. India Proble and Linda Hawkins in the house. God bless you all. Amen. We love you all. Los queremos y los amamos a todos. Bueno, aquí tenemos también con nosotros dos diáconos, dos oficiales, un diácono oficial, o los dos son oficiales, así que están con nosotros para ayudarnos a cuidar y guardar el templo y ayudarnos con algunas cositas aquí cuando Kevin y Ruth no pueden. We have two of the deacons here, amen. They're here helping us set up and helping us do a few things. Ruth and Kevin, Sara Sánchez, Dios la bendiga mucho. Mary Lugo, la hermana Mary Lugo, la hermana Sara están aquí con nosotros. La hermana, brother, sister, Evelyn and Dan Mesa. Praise God for you guys. We love you. Amen, amen. Bettina, God bless you. Amen. Bettina del Valle. Bettina del Valle. She is the owner of the house. Aleluya, una bendición linda que Dios le ha dado allá en Bristol. ¿Cuánto yo tengo vida, Dios? Aleluya. El Iván, una bendición linda que Dios le ha dado en Bristol. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jenny Domínguez, Jenny. Hey, Jenny, God bless you. Nice to see your name here and nice to see that you're connected. Yeah. Amen. And who else? Jenny's a very good friend of the family. Say hi to all the family, okay? Your husband and everything. Jenny Dominguez is my co-worker. Oh. Yes. I take it back. So, hi, Jenny. Hi, the co-worker of Judy. Dios te bendiga. Gracias. Nice to have you here listening up. Amen. God bless you. Okay, como tú dices, Jenny Dominguez. Like you might. Okay, all right. Okay, good. Well, welcome. Welcome. Dios los bendiga a todos. We're going to start very, very soon. And who else está con nosotros? La hermana Liliana, sister Liliana, Nidia Sara Cáceres está con nosotros. God bless you all. I love you, love you. Melissa Nieves, también la hermana Ramonita, está con nosotros también. Margarita Rosario, mi padre, Dios los bendiga a todos. Rosalie Mesa is in the house. Y Willow. Están entrando la gente, gloria a Jesús, al servicio de hoy. Y ya pronto vamos a continuar lo que es el estudio del Apocalipsis. Very soon we're going to begin the study of Revelation. Yeah, pero queremos darle tiempo a que la gente vaya entrando. Amen, but we want to allow other people to, continue joining in. Amen. Así que nosotros hoy no tenemos la guitarra acústica en la iglesia. Oh yeah, today we don't have the acoustic guitar. But yo voy a pedir a mi esposa que cante, que empiecen algo de cantar y yo hago música acá. Oh, hey, we gotta do what we gotta do, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer. Judy's gonna sing something for us a capella. I mean, I can play the piano. It's right there. Gloria a Jesús. Así que we can do that. Amen. And we have a microphone right there. Okay, so I'm
I'm gonna have you sing with the microphone. And I'm gonna turn up. Yeah. So, así que está con nosotros, está entrando con nosotros, Elizabeth Ajero, Dios te bendiga, y la hermana Angie. Gloria a Jesús, Dios las bendiga a todos. God bless you all. Very nice to have you guys around here. Judy's gonna get, Ivana's gonna turn on and she's gonna get it for you. So don't worry about it. Yeah, that's why we have the guys here. They're good. Son buenos muchachos, gloria a Dios que nos están ayudando. Bueno, ¿cómo lo han pasado toda esta semana? Me imagino que busy, right? I suppose that you have had a busy week, but today, tonight, you can relax. Gloria a Jesús, relájate un poquito, descanse, tomen aire, respire. End of the week. Yeah. Time to now recharge. Take a deep breath. Yes. Hallelujah. Está con nosotros Estrellita Ortiz. Estrella, Dios te bendiga. Qué bueno verte ahí. Bless you. Gloria a Jesús y gloria a Jesús. Qué bueno, qué bueno. Bien, y nosotros vamos a estar, yo voy a estar ya mismo, cuando puedan, gloria a Jesús, y pongan los equipos, yo puedo tocar el piano, lo que tú cantas algo con el teléfono. Está bueno, ¿qué tú crees? Yeah, right, she should sing something, right? Like what? Yeah, so si quieren, den una sugerencia, gloria a Jesús, de que quieren cantar un himno de eso bien bonito. Gloria a Jesús. I just came to praise the Lord. It's a very good, sound, right? So I'm gonna leave Judy with you guys. No. Okay, you don't know. It's a time. Pues tú sabes que vamos a cantar nosotros, está bien. Vamos a cantar. We'll sing from here con las manos. Yo le alabo de corazón. ¿Te acuerdas? Amen. Yo le alabo con mi voz. We don't know in English, but it says that if we don't have our hands to clap, we'll stomp our feet. If we don't have our feet to stomp, then we'll pray for our soul, but we're going to praise God in some ways. Amen. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que ya creo que hay un grupo bastante saludable, ¿verdad? Bastante. Falta bastante gente. Gloria a Jesús. A lo mejor que vienen de camino y están estacionándose afuera. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Es music? Sí, really. Gloria a Jesús. Yeah, gloria a Jesús. So vamos a empezar. Gloria a Jesús. Let's start. Yeah, vamos a empezar con una oración y vamos a comenzar este estudio de hoy para la gloria del Señor. Amén. Señor, gracias te damos. Thank you, Father. Porque tú eres bueno. Because you are good. Porque para siempre son tus misericordias. Because your mercies are forever. Gracias. Thank you. Por este día, for this day, por esta semana, for this week, y por todas tus bendiciones. For all your blessings. Gracias porque tú has estado con nosotros. Thank you because you have been with us. Gracias porque tu bendición está con nosotros. Thank you because your blessing is with us. En momentos buenos, in good times, en momentos negativos, in bad times, sabemos que tú siempre estás con nosotros. We know that you are always with us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te damos gloria y honra. All the glory and honor. Amen. 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 So yo voy para el piano porque parece que el gloria a Jesús. Así que Judy, vamos a cantarle al Señor. Amen. Praise God. Le adoramos, le glorificamos, el digno de nuestra alabanza. Tomamos estos momentos para adorarle. Amen. Aprovechamos bien el tiempo. Gloria al Señor. Porque los tiempos, ¿verdad?, están malos. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. We praise the Lord. Amen. We seize the time praising God and seeking His presence. Amen. Because we are living, we're living in very bad times. Amen. Thank you, Jesus. There is power in your name, Jesus. So we're going to sing for the Lord. Amen. Pastor Joyce playing the piano. Amen. Praise God. Yo le alabo de corazón. I know that one in Spanish. Amen. Gloria a Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Amen. I praise Him with my heart and I praise Him with my voice. Amen. Hallelujah.
Señor, gloria al Señor, aleluya. Le alabo con el alma, con mis manos, con mis pies, con todo mi ser. Amen. We praise Him with all we have. Amen. With our hearts, with our souls, with our hands. Amen. With our feet. Yeah, that's true. Si me quiere dar el stand del micrófono, yo, o vamos a poner aquí, ¿verdad? Para que se oiga ahí. Ok, gloria a Jesús. Vamos a entrar ahora. Just let us know if you're able, because they said the air conditioner. It's too loud. Okay, let me have the microphone stand right here. Praise God. Ya déjenos saber cómo se oye. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a comenzar, vamos a continuar con el estudio de el Apocalipsis. And we're going to continue with the study of Revelation. Amen. Aleluya. Así que vamos a poner esto por aquí. Ya, let me have it. Yeah. You can put it right here. Thank you. Y vamos a nosotros a por lo menos, aleluya, a cubrir, aunque sean algunos versículos hoy que nos van a dar claridad en lo que es, gloria a Jesús, el capítulo 17. Amén. So we're going to be studying a few verses that will shine light into what chapter 17 is all about. Yeah. Amen. Gloria a Jesús. Así que busquen sus Biblias. So look into your Bibles. El capítulo 17. Chapter 17. Gloria a Jesús. Amen. Thank you, Jesus. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Amen. Thank you, Jesus. Thank y ya Jesus. Hemos cubierto por lo menos 6 versículos. Gloria a Jesús. Así que vamos a continuar el versículo 6, 7 y 8. Continuamos con eso. So we're going to start in verse 6, 7, and 8. We have already covered the first 5, 6, 7 verses. Y yo sé que la clase de la semana pasada fue bastante candente, caliente, ¿verdad que sí? I know that last class was very deep, very sensitive. Yeah, very sensitive. Porque se trata de hablar históricamente de las prácticas de nuestras religiones. Because it's, you know, we're talking about the practices historically, yeah, of our and culturally of our, you know, different religions. Yeah, exactly. So, mucha gente que quizás tengan alguna religión, por ejemplo, gente que son católicos o testigos de Jehová o mormones o quizás de la religión del Islam. Some people may follow the Catholic religion, maybe the Islam. Maybe Jehovah's Witnesses. Yeah. Quizá van a diferir en lo que están oyendo en lo que están oyendo en este servicio. Maybe en este you will have a different opinion or differ from what we are explaining and studying. Pero debo decirle a ustedes que todo lo que estamos hablando son conceptos bíblicos. But I have to tell you that everything that we are teaching has biblical base. Amen. Y también tienen datos históricos. And historical facts. Yeah. Amen. Así que todo lo que estamos hablando no lo estamos hablando para ganar miembros para nuestra iglesia. And everything that we say and we teach, we're not saying it to gain more members to our church. Estamos hablándolo para exponer la información verídica. And we are talking about it so that we can expose or bring about the truth about the Bible. Amen. The biblical truth. Amen. Gloria a Jesús. Así que queremos decirle a ustedes que vamos a continuar Revelaciones capítulo 17. So we're going to continue Revelations chapter 17. Para los que no estaban con nosotros, la semana pasada le dimos fechas de invenciones dogmáticas. For those who were not with us last week, we gave you dates for different dogmas. Yeah. Teachings. Y vimos los años cuando se inventaron. And we talked about the dates that when they were invented. Y sabemos que todas estas invenciones no son basadas en la Biblia. And we know that all these inventions are not based on the Bible. Y aunque hay muchas tradiciones que practicamos que no están basadas en la Biblia. And even though we practice some traditions that are not based
Gloria a Jesús, son saludables para la iglesia. And they're healthy for the church, but they're not found in the Bible, if I may explain. Yeah, pero son saludables para la iglesia. They're healthy for the church. Exacto, pero cuando un dogma se establece, when a dogma is established, y este dogma, hoy, para decirle, dogma quiere decir la interpretación del hombre de una doctrina bíblica. So to explain a dogma, una interpretación de uno of your thinking, yeah, de la doctrina bíblica. Of the biblical doctrines. Amén. Así que cuando lo que yo pienso, so when what I think, y cuando lo que yo enseño, what I teach, o lo que yo establezco como una ley en la iglesia, viola la ley de Dios, that violates the law of God, pues entonces no sirve. Then it's not good. Es un error. It's an error. Y Dios no se agrada de esto. And God is not pleased by that. Por eso es que han surgido muchas religiones y sectas. And that's why many religions and different sects have come about. Yeah, porque han interpretado la Biblia a su forma. Because they have interpreted the Bible in their own way. Lo que quieren estos fundadores, lo que han querido es crear un imperio. So these founders of these dogmas, what they have wanted to do was to create an empire. Y manipular al pueblo. And manipulate. Nosotros los pastores no hemos sido llamados a manipular el pueblo. Pastors have not been called to manipulate the church of God. Hemos sido llamados para enseñar y guiar al pueblo la palabra del Señor. Called to teach and to guide the church into the word of God. Okay. So hoy vamos a continuar leyendo el versículo 6, 7 y 8. So we're going to begin reading verse 6, 7 and 8. Gloria a Jesús. All right. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. And I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the witnesses of Jesus. Okay. Y dice aquí en el 7. Al último del 6, al verla quedé asombrado con gran asombro. When I saw her, I wondered greatly. Y el ángel me dijo, ¿por qué estás asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. And the angel said to me, why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the 7 heads and the 10 horns. Y nosotros estuvimos de acuerdo. Y estamos inclinados hacia la enseñanza de muchos estudiosos, scholars. So nosotros estamos de acuerdo con muchos estudiosos. So we agree with many scholars que piensan que esta mujer, como dijimos la semana pasada, that believe that this woman, like we had said last week, es la iglesia universal. Is the universal church. O sea, la iglesia católica, romana. The word, the Roman Catholic. Y yo sé que esto no le cae bien a muchos. And I know maybe this might not sound good to some. Pero estamos ofreciendo información histórica y bíblica. But we are offering historical information and biblical information. ¿Por qué creemos que esta puede ser esta iglesia? And why do we think that the church, the Catholic church, might be this church? Porque aquí explica en este versículo y habla de una institución religiosa grandísima. Because this verse talks about a religious institution that is very big. Y oiga bien, y tiene mucha influencia sobre reyes. And it has a lot of influence over kings. Eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. That's what we were studying last week. So, ¿cuál es la religión que tiene gran influencia o ha tenido gran influencia a través de los años? So which is the religion that has had so much influence throughout the ages and continues up to this day? Sobre los reyes y las reinas del mundo. Over the kings and queens of the world. ¿Quién le ha dado a beber de la copa de religión a los reyes del mundo? And who has given them to drink from the cup of the of religion to the world? Pues no hay ninguna otra religión que la Iglesia Católica Romana. So there's no other religion that compares to that. But the Catholic Church.
tengo que aclarar, I have to clarify, que usted debe de entender, that you have to understand, que toda la gente que se llaman católicos, that everyone that is called themselves to be Catholic, no son malos. They're not bad people. No estamos hablando de los feligreses católicos. We're not talking about the Catholic members. No estamos hablando de la gente católica que son honestos en buscar a Dios. And we're not talking about Catholic people that are honest seeking the Lord. Yo sé que hay muchos evangélicos o mayormente pentecostales por hablarlo así. I know there are many Pentecostals or evangelicals who say it that way. Que les gusta mandar a los católicos y a los mormones, a todos al infierno. That they like to send, you know, Catholics and Mormons and everything to hell. Oiga bien, eso nosotros no lo vamos a hacer. And that is something that we're not going to do. El que tiene el poder de llevar a uno al cielo o lanzar al infierno está en el cielo, en el trono, se llama Jesús. And he who has the power to send anyone to heaven or hell, it's, you know, he is in heaven, his name is Jesus Christ. Hay muchos católicos que yo conozco. There are a lot of many Catholics que verdaderamente aman a Dios. That they really love the Lord. Y están buscando acercarse a Dios. And they're seeking to get closer to God. Y algunos de ellos me han dicho a mí, many of them have told me, pero es que los pentecostales dan peor testimonio que los mismos católicos. So Pentecostals, their testimonies many times are even worse than the Catholics. Y es cierto. And it's true. No porque sean pentecostales o evangélicos son mejores que los católicos. Not because they're Pentecostal or evangelical that means that they're better than the Catholics. O que los bautistas. Or Baptists. O metodistas. No, es más, hay mucha gente que no son cristianos. There are many people that are not Christians. Y tienen una práctica moral más alta que los mismos creyentes. And their morals are even higher than Christians, believers themselves. Es tristemente decirlo así, pero es verdad. It's sad to say. So, oiga bien, la intención de nosotros es ofrecer la información bíblica e histórica y usted va a conocer la verdad. Our intentions are to give you historical and biblical evidence. And then for you to know the truth. Y dice Jesucristo en Juan 8:32. And Jesus said in John 8:32. Y conoceréis la verdad. You shall know the truth. Y la verdad te va a hacer libre. And the truth shall set you free. Amen. Okay, so aquí el versículo 6 habla. So verse 6 it says. De la mujer embriagada con la sangre de los santos. Of the woman drunk with the blood of the saints. Esto no es otra cosa que una institución religiosa matando a los creyentes que creen en Jesucristo. This is no other than a religious institution that has come killing the believers in Christ. Exactamente, dice, y con la sangre de los mártires de Jesús. And it says the blood of the martyrs of Jesus. ¿Cómo nosotros podemos probar esto? And how do we prove this? Aquí dice que en el año 11, perdón, en el año, sí, en el año 1184. It says that in the year 1184 se produjo o se organizó lo que se llama la Inquisición. That's when the Inquisition took place. Yeah. Y ahí hubo una matanza de cristianos evangélicos que no aceptaban la práctica de la Iglesia Católica Romana. And a lot of Christians and believers were killed. People that did not accept the teachings of the Catholic Church. Exactamente, o sea, la Iglesia Católica Romana en la historia, the Catholic Church in history, ha tenido dominio sobre el mundo entero, has had dominion over the whole world, y ha llevado la Biblia por muchas partes, and they have brought the Bible to different places, y ha llevado el cristianismo por muchas partes del mundo, and they have brought Christianity to many different places. Pero no han permitido a los feligreses o miembros, and they have not allowed their members, abrir la palabra de Dios para que la estudien y encuentren vida en ella. For them to open up the Bible and study so they can find the truth in them. Sino que los líderes y los ministros de la iglesia, but the ministers and the priests, the leaders, we're talking about the Catholic Church. Yes. So, son los que han enseñado lo que ellos creen que dice las escrituras. They have been the ones teaching what they think that is what the Bible is saying. En este tiempo de los 1900, I mean de los 1100. In this time, during this era of the 1100s. Y hacia adelante. On. Muy
move forward, por lo menos exactamente en los años 1200. Exactly in the year 1200. Yeah, la Biblia fue prohibida a los feligreses. The Bible was prohibited to be read by the members of the church. Y el Papa de ese tiempo, the Pope at that time, le prohibió a todo el mundo leer, abrir las escrituras y leerlas. He prohibited everyone to open up the Bibles and read it. Cristo no enseñó eso. Jesus did not teach that. Cristo dijo lo contrario. Jesus said the opposite. Él dijo, escudriñen las escrituras. Search the Bible. Para que en ella encuentren vida o encuentren salvación. So you can find life and salvation. Así que si Cristo nos mandó a nosotros a leer la Biblia, so Jesus called us to read the Bible, ¿quién le dio el poder a esta institución religiosa a decirle a la gente lo opuesto que dijo Cristo? Who gave the authority to this religion, amen, to tell people not to do so? Exactamente. So, ¿quién le da autoridad a los hombres? So who gives men the authority, o a las mujeres, or even women, imponer algo contrario a lo de Cristo? To impose something opposite of what Christ has said. Si Cristo dijo, escudriña las escrituras, Jesus said, search the word, porque en ellos parece que tienen la vida eterna, because you will find eternal life in them. Porque ellos están diciendo, no la lea porque nosotros somos los únicos que tenemos la ciencia. Why did they say, you know, don't read it because we are the ones that have the knowledge? Eso no está bien. It was not correct. Pero ¿qué pasó 100 años antes? Well, what happened 100 years before? El que no fuera católico, whoever did, that was not Catholic, pero creía en Jesucristo, but was a believer in Christ, aleluya, en una forma directa, in a direct personal way, y los encontraban leyendo las escrituras, and they were found reading the word of God, o cantándole al Señor, or singing to the Lord, o orando al Señor fuera de las misas, praying to the Lord outside of mass, la gloria a Dios, lo metían en la cárcel, they were placed in jail, los castigaban, they would be punished, los torturaban, they would be tortured, y en la Inquisición los mataban. And during the Inquisition, they would be killed. Mm-hmm. Mataron muchos, pero que muchos, cientos de miles de personas cristianas. They killed so many Christian people during that time. ¿Y tú sabes cuál fue el problema? Which was the problem? El problema es que escudriñaban las escrituras y encontraban la verdad de Dios en ellas. The problem was that if they would read and search the word of God, they would find the truth in them. Eso fue exactamente lo que hizo Martín Lutero. That was exactly what Martin Luther did. En la Edad Media. In the Middle Ages. Yeah, escogió la Biblia. He took the Bible. La tuvo que haber cogido de algún lado. From somewhere, se escondía, he would hide himself, y con una vela comenzaba a leer, and the light of a candle, he would start reading, y comenzó a darse cuenta, and he began to notice, y esto no es Martin Luther King de civil rights, this is not Martin Luther King from the civil rights, es Martin Lutero de la reformista, is the reformist Martin Luther, en la Edad Media, in the Middle Ages. Este hombre que era católico, un monje católico, he was a Catholic monk, muy dedicado a Dios, very dedicated to the Lord, a tal punto to the point que él se castigaba a sí mismo, that he himself would flash himself, like hit himself, and whip himself, gloria a Dios, y se cortaba toda la espalda, and his back would be lashed, right? Slash. Gloria a Jesús. Y este hombre, Martín Lutero, and Martin Luther, iba afuera en el invierno. He would go outside in winter. Se quitaba su ropa. He would remove his clothes. Y afuera quedaba él durmiendo para castigar la carne. He would fall asleep outside and he would remain there to punish the flesh. Porque le enseñaban que a través de estas cosas, because they would teach him that through these acts, es que él iba a entrar al cielo. It was how he was going to reach heaven. Él caminaba de rodillas muchas millas. He would walk on his knees for many miles. Él dejaba de comer por muchos días. He would stop eating for many days. Y todo porque él quería agradar a Dios. All because he wanted to please the Lord. La tradición le enseñó,
tradition taught him, que si él hacía estas cosas, he did these things, él era más santo que nadie, he was going to be holier than everyone, iba a estar cerca de Dios. And he was going to be close to God. Pero a pesar de todas estas cosas, despite all of these things, él decía que se sentía vacío. He said that he felt empty. Comenzó a leer las escrituras. He began to read the word. Arriesgó su vida. He put his life at risk. Porque lo podían matar. They could kill him. Si lo cogían leyendo la Biblia. And he was found reading the Bible. Y él encontró. And he found el pasaje que dice. The Bible passage. El justo por la fe vivirá. The just will live by faith. Cuando él leyó eso en la escritura. He read that in scripture. Le impactó y rompió su corazón. Impacted him so much in. Dijo, ¿por qué yo estoy haciendo tanto trabajo y tantas obras? He said, why am I doing all these works and all these things? Para ser salvo. In order to be saved. Si somos salvos por la fe en Cristo Jesús. If we are saved by the faith in Jesus Christ. Y aleluya, conoció la verdad. And he found the truth. Y la verdad lo hizo libre. And the truth set him free. Él escribió 95 violaciones. He wrote 95 theses. Aleluya, que comparó con la Biblia. He compared to the Bible. Prácticas católicas romanas. Practices from the Roman Catholic Church. Que estaban en contra de la palabra del Señor. That was contrary to what the word of God. Las escribió en un papel grande. He wrote it down in a big piece of paper. Y lo puso en las puertas de la iglesia grande del pueblo. He posted it on the doors of the church. Aleluya, y la gente comenzaron a leer. And people began to read. Lo que le llaman las 95 tesis. What's called the 95 thesis. Gloria a Jesús. Y ahí, por ejemplo, había una de las tesis decía. One of the thesis said, no ganamos el cielo por dinero. We don't gain heaven. We don't reach heaven because of money. Porque antes se pagaba dinero por los muertos para que fueran al cielo. Because back then people would give money so that their death could go to heaven. Esto es lo que se enseñaba en la iglesia antes. This is what was being taught in church in those times. Pero la Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. The Bible says that this is not by works so no one can boast. Sino por la fe en Cristo Jesús. Faith in Jesus Christ. Aleluya, ¿cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Oiga bien, oiga lo que voy a decir. Si aquí en el versículo 6 dice que esta mujer, una institución religiosa, mataba a los cristianos. If the Bible says that this woman, this religious institution would kill the believers. ¿Cuál es la única religión en el mundo que ha matado a mucha gente en el nombre de Cristo? What is the religion that has killed so many people in the name of the Christianity? Así como lo dice, la historia está llena. History is full. Aleluya, de estas marchas cristianas. These Christian crusades. Gloria a Jesús, donde obligaban a todos por el camino a convertirse al cristianismo. They would force everyone that they found to convert themselves. Todos los cristianos que dijeron, yo no quiero ser católico. So all the Christians that said, I don't want to be a Catholic. Porque todo lo que están enseñando e inventado no está en la Biblia. Because what they're teaching, it's not found in the Bible. Los mataban. They would kill them. Muchos miles fueron muertos por esto. Thousands of Christians were killed because of this. Pero oiga bien, vamos a buscar evidencia. But let's look for evidence. El versículo 8. Verse 8. Dice, la bestia que has visto que era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. The beast that you saw was and is not, and is about to come up out of the abyss and go to destruction. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life, desde la fundación del mundo, from the foundation of the world, se maravillarán cuando vea la bestia que era y no es y será. Will wonder when they see the beast that he was and is not and will come. Esto está explicado en el capítulo 12 que lo explicamos anteriormente. This is being explained in chapter 12, which we already studied. Que nosotros hemos visto cómo el anticristo va a recibir una herida mortal. We have learned that the antichrist will receive a wound, a mortal wound. Ya, pero se va a levantar de esta herida de muerte. But he's going to arise
O sea, even after this deadly wound. Yeah, y quiere imitar a Cristo. And he wants to, because he wants to imitate Christ. Aleluya, Isaías dijo, mas él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Isaiah said he was wounded by our transgressions. Aleluya, pero aleluya, pero los evangelios dice que él no quedó en la tumba, sino que se levantó y de entre los muertos. But in the gospel it says that he did not remain in the tomb, but he resurrected. Y ahora vemos que este gran líder político de la gran tribulación. And now we see this great political leader during the great tribulation. Va a recibir una herida mortal. He's going to receive a deadly wound. Pero se va a levantar por el poder de Satanás. But he's going to rise again by the power of Satan. Tratando de imitar el poder de Dios. Trying to imitate the power of God. Óigame bien lo que le voy a decir. Listen well to what I'm going to say. No importa cuánto el diablo trate de imitar las cosas del Señor. It doesn't matter how much the devil tries to imitate the things of God. Aleluya, jamás podrá igualar el poder y la gloria del Señor. It will never be able to match aleluya, the power and the glory of God. Porque el Dios es el Dios todopoderoso. God is the Almighty God. ¿Cuánto glorifican al Señor? Yes, we praise. ¿Cuánto glorifican al Señor? We praise His name. Así que seguimos al versículo número 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Verse 9, here is the mind which has wisdom. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales está sentada la mujer. The seven heads are seven mountains on which the woman sits. Óigame bien lo que le voy a decir. Aquí hay una evidencia muy, muy clara. There is a very clear evidence here. Esta es una mujer que se sienta sobre siete montes. This is a woman that sits on seven hills. Está en el versículo 9. Quiero que lo lean conmigo. Las personas. Here is the mind which has wisdom. Las siete cabezas son siete montes. The seven heads are seven mountains. Sobre los cuales está sentada la mujer. On which the woman sits. La mujer es una institución religiosa. The woman is a religious institution. No hay duda. There's no doubt about that. Sí, usted me puede decir, eso es para el futuro. Yes, you can tell me this is for the future. Pero oiga bien, esto cubre la historia de todos los imperios. But this covers the history of all empires. Y te lo voy a probar ya mismo. Pero vamos a explicar este versículo 9. Let's explain verse 9. Geográficamente. Geographically. Está comprobado en el mapa. It's proven in the map, the world map. Que, aleluya, Roma. That Rome. Aleluya, está, aleluya, asentada entre siete montes. That Rome is seated on seven hills. Aleluya, la geografía misma de Roma. Geographical region of Rome confirma confirms que ella tiene siete montes. That she is on seven mountains. No le puedo decir todos los nombres, pero Capitalina es un monte de ella. I can't tell you all the names, but Capitalina is one of them. Y por ahí para abajo siguen y tiene siete montes. And they have seven mountains. Y ella está sentada sobre los siete montes. It says that she's seated on the seven mountains. Y este lugar se llama Roma. This place is called Rome. Y esta mujer está sentada en Roma. And this woman is seated on Rome. Pero le da a beber religión a todo el mundo y a todos los reyes. She gives religion to drink to all the kings and everyone else. En el capítulo 2 de Apocalipsis. In chapter 2 of Revelation. Y 3. And chapter 3. Explica que ella comienza bien. It explains that she begins well. Pero se dañó. But she she got deceived. She got astray. Okay, aleluya. Se le dio astray de la verdad. Yes. Aleluya. Aleluya. Y comenzó a inventar doctrinas. She deviated from the truth. And she began to invent doctrines. Y comenzó a adoptar doctrinas de religiones paganas. And they started following pagan religions. So, acuérdense de usted que estamos aquí, aleluya, descubriendo las evidencias, están claras. And we are studying evidence here, they're very clear. Y ahora dice aquí que está sobre siete montes. And it says here that she's seated on seven mountains. Literalmente, Roma tiene siete montes. And Rome, literally, it has seven mountains. Ahora, oiga bien. So, listen well.
En versículo 10 dice, verse 10. Y son siete reyes, cinco han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga debe quedar solo por un breve tiempo. And there are seven kings, five have fallen, one is, the other has not yet come, and when he comes he must remain a little while. Todos los imperios, all the empires, a los que se refiere este capítulo, of what is being referred in this verse, tiene que ver con los imperios que explica el libro de Daniel. Has to do with the empires that the book of Daniel explains. Capítulo 2 y capítulo 7. Chapter 2 and chapter 7. Daniel habla, aleluya, de siete imperios. Daniel speaks about seven empires. Aleluya, y están aquí en el versículo 10. And it's found here in verse 10. Dice, y son siete reyes. Says here that are seven, they are seven kings. Pero se han levantado muchos reyes sobre la tierra. But many kings have risen. So, ¿cuáles son estos? So, which ones are they? Estos reyes tienen que ver directamente. These kings have to do directly con los que han opresionado y castigado a Israel. With those who have oppressed and punished Israel. Tienen una conexión, aunque es negativa, con Israel y Jerusalén. They have a connection, even though it's a negative connection, with Israel. Vamos a ver cuáles son estos. And let's see which ones are these. Número uno, el primer país. Number one, the first country que castigó a Israel, punished Israel, gloria a Dios, y lo tomó por esclavos. And took him as slaves. Oigan bien lo que yo voy a decir. Listen well. Los primeros que tomaron a los judíos como esclavos. Those who took the Jewish people as slaves. Fueron los egipcios en África. Was the Egyptians in Africa. So África. So Africa. Fueron los primeros en subyugar o tomar a gente como esclavos. No fue Francia. It was not France. No fue Inglaterra. It wasn't England. No fue España. It wasn't Spain. Ninguna de estas países existían. None of these countries existed back then. Fue África. It was Africa. Egipto. Egypt. Los que tomaron a Israel por esclavo. Who took Israel as slaves. ¿Por cuántos años? For how many years? No por 200 años. Not for 200 sino years. Por 436 años. But for 436 years. Estuvieron subyugando a Israel. They had Israel as slaves. Ahora, oigan bien lo que yo voy a decir. Listen to what I'm going to say. Los próximos. The next one. Fueron Asiria. Was Assyria. Después fue Babilonia en la parte del sur de Jerusalén. And then it was Babylon in the south, southern part of Jerusalem. Y después de Babilonia vino Medo-Persa. Then the Medo-Persia. Ajá, y Persia es Irán hoy en día. And Persia is Iran nowadays. Irán odia a Israel. Iran hates Israel. Aleluya, y Babilonia es Irak hoy en día. Babylon is Iraq nowadays. Que también odian a Israel todavía. Also hate Israel. Luego de Medo-Persa vino los griegos. Then the Greeks came. Alejandro el Magno. Alexander the Great. Conquistando donde quiera. Conquering. Luego de Grecia vino Roma. After Greece, Rome came. Como un reino, un imperio político. As a political empire. Pero luego aquí dice que son siete. Then it says here that there are seven. Y dice, y debe quedar uno solo por un breve tiempo. And it says that one must remain a little while. Roma está, aleluya, mezclada en dos imperios. Rome is combining two empires. Empezó como un imperio político. It began as a political empire. Pero luego, como expliqué la clase pasada, later, as I explained last week, se convirtió en un imperio religioso espiritual. Turned into a spiritual, a religious empire. So ahora conquista el mundo a través de qué? Del nombre de Dios. And now it's conquering the world in the name of God. Cuando yo estaba en la universidad, when I was in the university, me tuve que confrontar con muchas personas, I had to confront many people, estudiantes y profesores, students and professors, especialmente en las clases de sociología, especially in the sociology class, historia, history, y economía. Economy. Oigan bien,
oigan bien, salieron muchas personas enojadas en las clases. A lot of people were upset during the class. Difamando a los cristianos, a Dios y la Biblia. Degrading. Yep, degrading God, Christians, and the Bible. Diciendo que en el nombre de Dios y la Biblia. Saying that in the name of God and the Bible. Se han practicado masacres en el mundo. There have been a lot of massacres under that name. A mí me dio vergüenza. I felt embarrassed. Porque la historia confirma que es cierto. Because history confirms that it's true. Que los cristianos, quote unquote, that Christians, gloria a Dios, han, en el nombre de la Biblia, in the name of the Bible, y en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, han matado a mucha gente. They have killed many people. Porque no han querido ser seguidores de la Biblia. Because they did not want to be followers of Christianity, of the Bible. Pero quiero decirle algo. But I want to say something. Yo defendí el nombre de Jesús. I defended the name of Jesus. Y me acuerdo levantar mi mano. And I remember I raised my hand. Y no lo planifiqué. And I did not plan it. Pero sentí el celo de Dios en mi espíritu. But I felt the jealousy of God. Or the seal of God. Oiga bien. Yo le dije, ustedes están mal en esta área. And I said to them, you guys are wrong in this area. En el nombre de Jesús no se ha matado a ninguna persona. In the name of people have not been killed in the name of Jesus. Hablando de que Jesús no mandó a nadie a matar a nadie. Talking about that, Jesus did not send no one to kill anyone. En ninguna parte de la escritura dice, nowhere in the Bible it says, que se ha de practicar un jihad. That you should practice jihad. El que no se convierta al cristianismo, whoever does not convert to Christianity, o se someta a la Biblia, submit themselves to the Bible, debe ser muerto. They shall be killed. Otro se levantó diciendo, ¿y qué de los esclavos que en la Biblia también están? And another one stood up and said, what about the slaves that the Bible also talks about slaves? Muchos cristianos han venido a tomar esclavos en el nombre de la cruz. Many Christians have come to take slaves. Y yo le expliqué y le dije, por la misma palabra los esclavos han sido libertados en Cristo. For the same word, slaves have been set free in Jesus. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amen. Cristo nos mandó a amar a nuestros enemigos. Jesus commanded us to love our enemies. Él no nos mandó a aniquilarlo o a matarlos. He did not tell us to kill them. Pero la religión, but religion, que fue corrompida, comenzó a practicar estas cosas que están opuestos a la Biblia. Óigame bien, hermano y hermana. Listen well, brothers and sisters. Amigo y amiga. Friends. Si no está en la Biblia, no lo acepte. If it's not found in the Bible, do not accept it. Yo le dije la semana pasada, I said last week, que si aún los evangélicos o pentecostales comienzan a enseñar cosas que no están en las escrituras, que también los rechace, porque hay muchos evangélicos o pentecostales que les gusta mandar a la gente al infierno, les gusta acusar a la gente, les gusta juzgar a los demás, usan los medios, tecnológicos, para mandar a gente al juicio. Aleluya, y esto es un error. And that is a mistake. Dios te ha mandado a salvar la gente. God has called you to save people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y a guiarlos en la palabra. And to guide them through His word. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Oiga bien. Y esta Roma que está durmiendo políticamente, this Rome, which is asleep politically, pero religiosamente está dominando el mundo. But religiously, it's dominating the world. Dice la profecía bíblica. Biblical prophecies say, lo vamos a estudiar la semana que viene en el capítulo 18 probablemente. Probably we're going to be studying that next week on chapter 18. Cómo esta religión va a caer. How this religion will fall. Y va a ser eliminada. It will be eliminated. Por cierto, ya está decayendo. And it's already starting to decay. ¿Por qué? Why?
Porque una vez prohibieron leer la Biblia. Pero la gente se están despertando. Y se están dando cuenta que la palabra de Dios fue inspirada para ser abierta y leída por todo el mundo. No quiero excusas. Que yo no entiendo la Biblia. Y por eso no la entiendo, la leo. No, órele a Dios. Pida sabiduría. Escuche a maestros y pastores responsables. Que no te están predicando por recoger tu dinero, sino para darte información. Y que el Espíritu de Dios pueda abrir tu corazón y convencerte de pecado y traerte a salvación por la sangre de Jesucristo. Aleluya, cuánto glorifican al Señor. Pero ahora la iglesia, la gente está leyendo las escrituras y se están dando cuenta que muchas de estas invenciones fueron falsas. En 1439 se enseñó que existía un purgatorio. It was taught that purgatory, esto nunca fue enseñado por Cristo. And this was, has never been taught by Christ. Y Cristo habló del infierno. And Jesus spoke about hell. Esto nunca fue enseñado por ninguno de los apóstoles. And this has never been taught by any of the apostles. Sino que encontraron una información en uno de los escritos secundarios, secondary writings, aleluya, que no son inspirados, aleluya, como bíblicos, that are not considered inspired. Y de ahí la iglesia comenzó a inventar, and from there on the Catholic Church began to invent, que hay lugar medio entre el cielo y el infierno, that there is a middle place between heaven and earth. Hebreos 9:27. Hebrews 9:27 dice, por tanto está escrito, for it is written, el hombre o la mujer muere una sola vez, and to die once, y después de esto viene el juicio. This judgment. Así que no hay purgatorio. So there's no purgatory. Pero ¿por qué se inventó esto? Why was it invented? Porque esto estaba ligado a vender propiedades del cielo. La venta de indulgencia dice que si usted paga dinero, selling of indulgences said that if you pay money, una persona mafiosa que murió, an evil person that died, que mataba gente, that maybe killed people, y violaba mujeres, raped people, y hacía mucha poca vergüenza, did a lot of many bad things, nunca se arrepintió, he never repented, murió, he died, luego iban a la iglesia católica la familia, and the family would go to the Catholic Church, y como tenían mucho dinero, pagaban grandes cantidades de dinero, y el muerto se le hacían oraciones, and they would do, different prayers for this dead, para que esta persona subiera al cielo. So that this person would go up to heaven. Esto es un engaño. This is a lie. Eso no es bíblico. It's not found in the Bible. Es una enseñanza tradicional. It's a traditional teaching. Después que uno muere, after we die, viene el juicio. Judgment comes. Ya no hay oportunidad. There's no more opportunity. Hoy es tu día. Today is your day. Pregunto yo. Los ricos entonces tienen ventajas. They have more advantage de los pobres. From the poor. Porque el pobre no puede pagar. Because the poor people cannot pay para ir al cielo. To go to heaven. ¿Qué va a pasar con el pobre? And what happens to the poor? Óigame bien. Jesucristo enseñó lo opuesto. So Jesus taught the opposite. Él dijo, yo vine a salvar a los pobres de espíritu. He said that I came to save the poor of heart. Él vino a defender al pobre. He came to defend the poor. No al rico. Not the rich. Él dijo que aquí el que iba a ser salvo es el que viniera a través de él. Here he says that he who was going to be saved was he who came through him. Aleluya, hacia Dios. To God. Aleluya, no es a través de dinero. It's not es a través de la fe en Cristo Jesús. Faith in Christ. Gloria a Dios. Glory to
glorify que, God. Que Dios no es de la clase de élite. That God is not from the elite class. Dios es grande. God is almighty. Dios es poderoso. He is almighty. Dios es rico. He is rich. Dios es, aleluya, abundante. He is abundant. En todas las cosas. In all things. Pero se asocia con el corazón humilde y la gente pobre. But he associates himself with the humble people. Aleluya, y con la gente pobre. And the poor people. Y a esos son los que él quiere traer. And those are the ones that he wants to bring. Para compartir sus riquezas con todos to nosotros. Share his richness, amen, with all of us. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amen. Aleluya, seguimos hacia adelante. Keep moving forward. El versículo 11. Verse 11. La bestia que era y no es, es también el octavo y procede de los siete y va a la perdición. The beast which was and is not is himself also an eighth and is one of the seven and he goes to destruction. Esto quiere decir que la bestia va a ser el último imperio sobre la faz de la tierra. So it means that the beast will be the last empire in the world. Aleluya, y va a hacer muchas cosas sobre la tierra. He's going to do many things. Entre ellos, crear un imperio, unir las naciones del mundo, unite the nations of the world, arreglar el déficit económico, to fix the financial deficit, aleluya, e impresionar a todos los reyes del mundo. And impress all the kingdoms of the earth. Y este va a ser el último imperio. This is going to be the last empire. Aleluya, aleluya, que el mundo va a ver. That the world will see hasta que venga until el Cordero de Dios, the Lamb of God, Jesucristo, Jesus Christ, va a venir a implementar su reino, he will come to implement his kingdom sobre la tierra, over the earth, y va a destronar a todos los reyes, and he's going to dethrone all the kings, enviándole un mensaje al mundo entero, and he will send a message to the whole world, diciendo al que vino al mundo, and saying to him who came to the world, y los hombres rechazaron, and the men rejected, es el mismo que vendrá a reinar, is the same one who will come to reign, y a demostrarle a todo el mundo, and to demonstrate everyone, que él es el rey de reyes y señor de señores, he is king of kings and lord of lords, y un mundo como el de él, and a world like his world, aleluya, y un reino como él, como el de él, kingdom like his kingdom, aleluya, jamás lo igualará otro, will never be equaled like anyone else. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amen. Dice el 12, verse 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino. The 10 horns which you saw are 10 kings who have not yet received the kingdom. Pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. But they receive authority as kings with the beast for 1 hour. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. These have one purpose and they give their power and authority to the beast. El 12 y el 13 habla de que el anticristo tiene 10 reinos. Verse 12 and 13 talks about that the Antichrist have 10 kingdoms. Estos 10 reyes de la tierra van a entregarle su poder al anticristo. These 10 kings of the earth will give their power to this antichrist. Un solo poder. Just one power. Un solo gobierno. One government. Un solo propósito. One purpose. ¿Cuál es el propósito? Which one is his purpose? Ellos creen. They believe. Como necios. As fools. Ellos creen que el anticristo puede, aleluya, pelear contra Dios. They think that the antichrist can fight against God. Ganarle a Dios. Win God. Tomar el trono. Overtake his throne. Y hacerlos a ellos copartícipes del trono. And make themselves co-participant of his kingdom. Porque Satanás lo tiene engañado. Because Satan had them fooled. Y esto es futurístico. And this is in the future. El imperio del anticristo es futurístico. The Antichrist empire is in the future. Oiga bien, el propósito de ellos lo dice en el 13. Verse 13. Dice, esto tiene un solo propósito. These have one purpose. Entregan su poder y autoridad a la bestia. They give their power and authority to the beast. Y en el 14 lo dice, ellos harán guerra contra el Cordero. And they will wage war against the Lamb. O sea, cuando Cristo venga a establecer su reino, in other words, when God comes to establish his kingdom,
esta bestia, este líder, this beast, this leader, va a unir a todos los reyes de la tierra. He's going to unite all the kings of the earth, y a todos los ejércitos de la tierra. All the armies of the earth, y van a levantarse contra el cielo. And they're going to go against the army of heaven. Dice, y harán guerra contra el cordero, y el cordero los vencerá. It says that these will wage war against the lamb, and the lamb will overcome them. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. He is the Lord of lords and King of kings. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. And those who are with him are called, chosen and faithful. Para aquellos que creen que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación. Those who believe that the church will be left behind the great tribulation. El versículo 14 le explota la burbuja a muchos. Verse 14 just pops that bubble. Dicen unos que nosotros vamos a pasar por toda la gran tribulación. They think that the church will go through the whole tribulation. Y que viene Cristo luego a rescatarnos. And that Jesus Christ will be coming after. Déjame leer el versículo 14 otra vez. Let me read to you verse 14 again. Y ellos harán guerra contra el cordero. And these will wage war against the lamb. Y el cordero los vencerá. And the lamb will overcome them. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amen. Porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Because he is Lord of lords and King of kings. Oiga bien, él viene del cielo. He's coming from heaven. Pero dice, y los que están con él, but it says that those who are with him, son llamados, elegidos y fieles. They are called chosen and faithful. Más adelante, cuando discutamos, aleluya, cuando expliquemos la venida de Cristo. Later on, when we explain the coming of Christ, como Rey de reyes, as King of kings, van a ver la confirmación de una multitud de gente que viene con él. They're going to see the confirmation of this multitude that comes with him. Se llaman elegidos. They are called elect. Se llaman fieles. They are called faithful. Esto se refiere a aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. This is talking about those who have accepted Jesus as their Savior. Y han sido fieles hasta la venida de Cristo. And they have been faithful until the coming of Christ. O han sido fieles hasta la muerte. Or they have been faithful until death. Si tú te convertiste al Señor, Christ, no permita que tu vida se llene de temor. Don't allow your life to be filled with fear. No permita que Satanás te engañe la mente y el corazón. Don't allow Satan to fool your mind and your heart. Tú eres elegido. You are chosen. Tú eres elegida de Dios. You are chosen. Dios te ha escogido. God has chosen desde you. Antes de la fundación del mundo. Since before the foundation of the world. Esto quiere decir, this means que en la mente de Dios, that in the mind of y en el corazón de Dios, and in the heart of God, ya tu nombre estaba escrito. Your name was already written. Dios previó desde antes de la fundación del mundo. God foresaw at the beginning, before the creation of the world, que un día como hoy, that in a day like today, tú ibas a venir arrepentido delante de Dios. Y que aunque cometiste muchos pecados, and even though you did a lot of sins, un día escuchaste la palabra de Dios, one day you heard the word of God, y dijiste, Señor, and you said, Lord, no puedo más con esta esclavitud del pecado. I cannot do it anymore with the sin that I'm doing. No puedo más con esta vida amargada y mala. I cannot do anymore with this sinful life. Me siento mal. I feel bad. Pues tu palabra dice, que yo estoy pecando. Pero también me dijo que Jesucristo perdona todo pecado. Y aceptaste al Señor. Y en el mismo momento que lo confesaste, fuiste declarado libre en el nombre de Jesús. Perdonado por la sangre de Cristo. Transformado para siempre. Y si tú le amas, y si tú tienes la intención de seguir adelante, and if you have the intention to keep moving forward, no importa lo que venga contra tu vida, what comes to your life, tiene que haber un sentir aquí adentro, you have to have this feeling in your heart, que dice, venga lo que venga, that says that it doesn't matter what comes my way, hay algo poderoso dentro de mí. Something powerful inside. Ese es el amor de Jesús, that is the love of Jesus, que no permite que yo lo deje. El mundo no puede volver a ser mi hogar. The world cannot become my home.
el pecado ya no puede reinar sobre mí. And sin cannot reign over me. Sino solo el nombre de Jesús. But only the name of Jesus. O sea que hasta que él vuelva. So in other words, until he comes back. O hasta que yo muera. Or until I die. Yo seré fiel a la cruz de Cristo. I will be faithful to the cross of Christ. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y te van a venir problemas. Y van a venir tribulaciones. Pero el que sea fiel hasta la muerte. O hasta que Cristo vuelva. Dice Mateo 24 y 25. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso al Señor? Aleluya, aleluya. Ya estamos terminando. Pero dale gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Yo voy a terminar leyendo los últimos versículos. Aleluya. También me dijo. Verso 15. También me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes. And he said to me, the waters which you saw where the harlot sits are people and multitudes. Naciones y lenguas. And nations and tongues. O sea, la ramera o la religión que se dañó. In other words, the harlot or that religion that departed from the faith. Aleluya. Está sobre mucho pueblo, multitudes, naciones y lenguas. It's over many people, multitudes and nations. Esta es otra evidencia. It's just another evidence. 16, los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Verse 16, and the 10 horns which you saw and the beast, these will hate the harlot and will make her desolate. Comerán su... Naked. Amen. Comerán sus carnes y quedará, a mí, comerán su carne y la quemarán con fuego. And will eat her flesh and will burn her up with fire. Oiga bien, 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. For God has put in their hearts to execute his purpose. Y que tengan un solo propósito y que le entreguen a su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de las palabras de Dios. By having a common purpose and by giving them their kingdom to the beast until the words of God will be fulfilled. Oiga bien, ¿se acuerdan las siete colinas o montes? Remember the seven mountains? Mira lo que dice, que la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. The woman whom you saw is the great city which reigns over all the kings of the earth. Lógicamente. So logically. Obviamente. Obviously. Indudablemente. Indudably. Yeah. Oiga bien. Oiga bien. That was a good one. Oiga bien. Indudablemente. Indudably. Esta mujer. This woman. Tiene un imperio fuerte sobre toda la tierra. That's a great empire of the whole earth. Pero Dios ha declarado castigo y juicio sobre ella. God has declared a punishment and judgment on her. Porque se corrompió. Because she corrupted. Aleluya, herself. Y ha corrompido al mundo entero. She corrupted the whole world. Pero ¿quién va a ser el instrumento de castigo de esta mujer? But who's going to be the instrument of punishment? O de esta religión. Of this religion? El mismo anticristo. The same antichrist. Oiga bien lo que le voy a decir. Listen well to what I'm going to say. Oiga claramente lo que voy a decir. Listen well. Este imperio del anticristo. This empire of the antichrist. Tiene su propia religión. Has his own religion. Ya lo estudiamos en el capítulo 13. Already studied in chapter 13. El falso profeta va a tomar dominio. The false prophet is going to take dominion. Es una religión que no tiene el nombre de Jesús. It's a religion that doesn't have the name of Jesus. La Iglesia Católica Romana. Roman Catholic Church. Se corrompió. Corrupted itself. Yo se lo probé históricamente. Proven to you historically. E históricamente. And then historically. Y bíblicamente. Por si acaso necesita más evidencia. And if you need more evidence. El Papa Juan Pablo II. Pope John Paul II. Él mismo ante las cámaras de todo el mundo. He himself before the cameras. Dobló rodilla frente María, la Virgen María. He knelt before the Virgin Mary. Y comenzó a orarle y a declararle como la diosa de todo el mundo. He came to declare her as the goddess of the whole world. El Papa presente. And
perdón, el Papa pasado, declaró a aleluya a Juan Pablo II como uno de los santos a quien se le podía pedir. Declared Pope John Paul II as a saint that they could pray to. En el 1508 se inventó el Ave María. The Hail Mary was instituted, right? Amen. Fue probada. Oigan bien lo que quiero decir. Esto no es bíblico. This is not found in the Bible. Les voy a decir más todavía. I'm going to say even more. En el 1950. Escríbelo. Write it down. Memorízatelo. Memorize. En el 1950. In 1950. La Iglesia Católica adquirió el poder. Catholic Church acquired the power para subir, ascender a María al cielo. To bring Mary up to heaven. Y en 65, in 1965, María fue proclamada como madre de la Iglesia. Mary was proclaimed as the mother of the church. Y en el 84, in 1984, Juan Pablo II consagró al mundo a María. Pope John Paul II consecrated the whole world to Mary. Poniéndose de rodillas ante una imagen de la Virgen de Fátima. Kneeling before an image of the Virgin of Fátima. Aleluya. Oigan bien lo que yo les voy a decir. And listen well to what I'm going to say. Búscame en la Biblia. Just look in the Bible. ¿Dónde está esta doctrina? Where can you find this doctrine? Y yo mismo pongo una imagen en la iglesia para adorar a Dios. I myself will bring an image into the church to worship. Si fuera verdad, if it was true, si estuviese en la escritura que Dios inspiró, if it was found in the word of God that was inspired, yo estuviese practicando. I would be practicing. Pero no es bíblico. But it's not found in the Bible. Es tradición e invención del hombre. It's a tradition invented by man. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. The Bible says, curses the man that trusts in another man. Aleluya, son invenciones de religión. It's an invention, a religious invention. Óigame, usted tiene dos, aleluya, decisiones aquí. So you have two decisions here. O sigue creyendo la tradición de hombres. Or you continue to follow the tradition of men. Que pregunto yo. That I say. ¿Quién le dio autoridad a esta gente? Para decir que María ascendió en el 1950. That to say that Mary ascended in 1950. Está mal. They are wrong. Ya María estaba en el cielo. Mary was already in heaven. Desde que ella murió aquí en la tierra. She died here on earth. Hace 2,000 años atrás. 2,000 years ago. Ella está esperando allá con los santos. She is waiting in heaven with the saints. Pero estos santos en ninguna parte bíblica. But these saints nowhere in the Bible. Se le da poder de poder mirar en el mundo. They are given power to look down into the world. Ni interceder. And intercede. Ni ser los protectores de la gente. Be the protectors of people. Eso no es bíblico. That is not found in the Bible. Lo inventaron hombres religiosos. That was invented by religious men. Aleluya, que estaban fuera de la Biblia. That they were outside the Bible. Dios dijo una vez. God said once. Tú tienes nombre de que vives. You have a name. Pero estás muerto. Well, you are dead. De corazón este pueblo de labio este pueblo me alaba. These people worship me from their lips. Aleluya, me adoran de labios. They worship me from their lips. Pero su corazón está lejos de mí. Well, their hearts are so away from me. Aleluya, sal del engaño. So come out of that. Aleluya, porque el juicio viene sobre esta religión. Because judgment is coming. Porque no han querido arrepentirse de sus pecados. They have not wanted to repent from their sins. Y no han querido arreglar sus vidas delante. They have not wanted to fix their lives before the Lord. Más evidencia. ¿Qué necesitas? How many more evidence do you need? ¿Cuánta más necesitas? Aleluya. Aquí una iglesia que ama a Dios. There's a church here that loves the Lord. Una iglesia que coge la Biblia cerrada. A church that takes the Bible. Y las abre. And opens it up. Aquí han venido muchas personas con Biblias cerradas. There have been
Nosotros la cogemos y la abrimos y decimos, lee y busca. And we open it up, we open up the Bible and said, search and read. Haz pregunta. Ask questions. Busca información. Search for information. Aprende las enseñanzas bíblicas. Y aprende la historia de la iglesia cristiana. And learn the history of the Christian church. Para que vea que no todo lo que brilla es oro. So that you know that not everything that shines is gold. Déjame dejarle una buena nota. So I'm just going to leave it in a positive. Jesucristo dijo, Jesus said, todo el que viene a mí, everyone who comes to me, yo no lo echo fuera. I will not reject. Así que si usted quiere dejar toda la religión, so if you want to leave all religion, es más, yo voy a hacer algo diferente hoy. So I'm going to do something different today. Yo le voy a pedir a todo católico, I'm going to ask every Catholic, a todo mormón, every Mormon, a todo islámico, or every Islamic person, a todo católico, every Catholic, a todo evangélico, y a todo pentecostal, ya dejen la religión falsa. Just leave the false religion. Y comiencen a buscar la verdad bíblica. And begin to search the biblical truth. Dejen de estar peleando por opiniones. Stop fighting about opinions. Y busque a ver qué fue lo que habló la boca de Dios. And come search what the mouth of God spoke. ¿Qué fue lo que Dios dijo? What was it that God said? ¿En qué momento lo dijo? In what moment in history did he say it? ¿Qué estaba sucediendo en el momento? What was happening in that moment? ¿Y cómo aplica esta verdad para mí hoy? And how does that truth apply to my life today? Y vamos a seguir la verdad de Dios. And we're going to continue and we're going to follow the truth of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dios los bendiga a todos. Amen. God bless you all. Hemos terminado Apocalipsis 17. We have finished Revelation chapter 17. Y ya el 18 viene, aleluya, la semana que viene. Next week we'll start chapter 18. Aleluya. Gracias al Señor. Amen. Thank you, Jesus. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Glorify the Lord. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. No está cargando el teléfono. Aleluya. Aleluya. Sí, porque quizás ya mismo. Yeah, yo creo que 20% da, pero se supone que I have one in the car. Pero a las personas que no están escuchando, I have a charge in the car. Está bien. Okay. A las personas que están escuchando a través, estamos aquí bregando porque tenemos 20%, pero ya está bien, ¿verdad? Okay, good. Okay, oigan bien, vamos a hacer una oración por todos aquellos que quieren convertirse a Cristo. Amen. And we're going to do a prayer for all those that would like to give their hearts and their lives to Christ. Aleluya. ¿Qué dice? Amen. Thank you, Jesus. Aleluya. Y vamos a leer la vez, si te puede leer. Gloria a Jesús. Amén. Ok, gloria a Jesús. Amen. Vamos a orar por estas personas que quieren reconciliarse con el Señor. Yeah, we're going to pray for these people that they want to reconcile with the Lord. O aquellos que quieren renovar su voto con Cristo. Those who want to renew their vows with Christ. Aleluya. Vamos a hacer una oración en estos momentos. So we're going to do a prayer. Y aquellos que se quieren acercar a Dios más todavía, pues repitan esta oración. And those who want to come closer to God, repeat this prayer. Y si usted ha creído que usted ha fallado a Dios o no ha estado muy conectado con Dios, vamos a orar. And if you feel like you have failed God and you haven't been connected with God, let's just pray. Padre Celestial, Heavenly Father, aquí estamos delante de ti. We are here before you. Dios mío, dependemos de la sangre de Jesús. Lord, we depend in the blood of Christ. Dependemos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. We depend on what He did in the cross for us. Y solo a través de Él podemos ser salvos. And only through Him we could be saved. Aleluya, Dios mío, queremos la verdad de tu palabra. Lord, we want the truth of your word. Estamos cansados y cansadas de invenciones de hombres. We are tired, Lord, of man-made inventions. Aleluya, y estamos cansados también de invenciones de reglas de hombres. And we are tired of inventions of the many laws and rules of men. Yo te pido que en el nombre de Jesús, I ask you in the name of Jesus, como tú nos enseñaste tu palabra, like you taught us in your word, envía tu espíritu sobre send mí, your Holy Spirit upon me, para que me guíe a tu verdad, to guide me to your truth. Yo quiero agradarte a ti, I want to please you, y no a los hombres, not yo quiero acercarme a ti, Dios, I want to come close to you, Lord, y no a los hombres. Yo quiero ser salvo por ti. Y quiero vivir una vida delante de tus ojos. Before your eyes, como te agrade a ti. Like it pleases you, y no a los hombres. And not men.
En el nombre de Jesús, limpia mis pecados. Wash me of my sins. Perdóname. Forgive me. Y acércame a ti. And draw me close to you. Gracias por tu perdón. Thank you for your forgiveness. Y gracias porque tú me amas. And thank you because you love me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Yeah. Amen. Bien, Dios los bendiga a todos. Aleluya. Qué bueno que están, aleluya, ahí sintonizados. Deja ver lo que dice ahí. Oh, amén, amén. Qué bueno. Sí, el hermano Ricky encontró la iglesia. Qué bueno. Sí, vamos a mantener en oración para que siga hacia adelante. Qué bueno. Qué bueno, Dios, hermano Ricky. Qué bueno. Aleluya. Y vamos a ver lo que los hermanos han puesto por ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero hacer una aclaración. En las cámaras. Aleluya, amén, aleluya. Si ustedes estuvieron el domingo en el culto, en el servicio, if you were in the service on Sunday, muchas personas se alarmaron. Many people were alarmed. Y quiero aclarar las cosas. I just want to clarify things. Muchas personas se alarmaron porque un sujeto, a lot of people were alarmed because someone, un sujeto de allá de Florida, someone from Florida, supuesto pastor. Pastor, supposedly, escribió un comentario negativo en contra de nosotros, en contra de mi persona. A negative comment against ourselves. Yo no me voy a preocupar por lo que escriba de mí. I'm not going to worry about what he is writing about me. Pero sí, no me gusta que la iglesia o las personas visitas se escandalicen. But I don't like for the church to alarm themselves. Y algunas personas se escandalizaron y tiraron fotos del mensaje. And many people kind of got alarmed and took pictures of the message. Él escribió que yo era una persona ridícula porque tenía máscara. He wrote that that I was a ridiculous person and it was related to me having wearing a mask. Oigan bien lo que les voy a decir. So listen well. Y dijo que estaba predicando la moral en ropa interior. Así mismo lo dijo. He said that I was preaching in underwears. All right, the moral in underwears. Oigan bien lo que les voy a decir para aclarar todo. Just to clarify. Él no le gusta ver la iglesia y los pastores con máscara de protección. He's not following, the church to wear masks. So, to use them as protection. Él es de los que opina que la iglesia de él no va a ser cerrada. He is one of the opinion that this church will not close. Y que nadie tiene que usar máscara para protegerse. Has to use a mask to protect themselves. Yo pienso que esto es absurdo. Think that this is absurd. Nosotros vamos a continuar, aleluya, el seguimiento del protocolo del gobierno. We are going to follow what the government, the protocol that the government places that is in place. Y es que nos cubramos para protegernos a nosotros y a los demás. In order for us to use those masks to protect ourselves and protect others. Oiga bien lo que les voy a enseñar. So I'm going to teach you something. Pablo dijo, sométase a toda institución o autoridad del gobierno. Paul said to, submit yourself to every governmental institution. Siempre y cuando no viole los principios bíblicos. As long as it does not violate the biblical truth. Otro pastor dijo lo mismo. Another pastor said the same thing. ¿Sabe qué le pasó a este pastor? And you know what happened to this pastor? Se murió de COVID. ¿Me están entendiendo? Nosotros somos gente de fe. We are people of faith. Pero también somos gente de sabiduría. We are also people of understanding. Pablo dijo, yo voy a cantar en el Espíritu. Paul says, I'm going to sing in the Spirit. Pero voy a cantar con el entendimiento. But I am going to sing with wisdom. Voy a, with my understanding. Voy a orar en el Espíritu. Pray in the spirit, pero también usando la cabeza. But also using my head. Nosotros vamos a continuar el protocolo. We are going to follow the protocol. Y vamos a ser responsables con nuestra comunidad. And we are going to be responsible with our community. En esto hay sabiduría bíblica. In this, there is biblical wisdom in this. Este y otros pastores. This particular person and other pastors. Están como un pastor que dijo. They're following a pastor that said. Que la Biblia dice que en las manos tomarían los serpientes. That the Bible says that we're going to hold serpents in our hands. Y que no nos harán daño. That they will not harm us. Y cogió una serpiente venenosa. And he took a venomous snake.
la serpiente lo mordió. Serpent bit him. Y se fue con los panchos. Yeah. So, no, he went with the panchos. Óigame bien. So listen well. No escuchen a esta clase de pastores. No, don't listen to these kinds of pastors. Usted protéjase. You protect yourself. Porque si vamos a esto, because if we come to this, entonces ¿por qué utilizar un abrigo en invierno? Then why are we using a coat in winter? ¿Por qué mirar a los lados antes de cruzar la calle? Why look to each side before you cross the street? Dígame usted, ¿por qué no lanzarse al agua y nadar? El Señor te va a hacer flotar. And why not throw yourself in deep waters? The Lord is going to help you float. Esto es un error. This is a mistake. No lo estoy haciendo not doing this para atacarlo a él. To attack him. Poco me importa lo que él diga. Not too fond of what he's saying. Lo hago para aclarar y enseñarle a la iglesia. I'm just saying it to clarify and to teach the church. Que nosotros estamos predicando, enseñando por la palabra. That we are teaching and preaching according to the word. Y vamos a usar las máscaras. And we are going to use wear our masks. Y estamos protegiendo con una cobertura, un shield. And we are protecting with a shield. Y estamos también usando un solo one way en la iglesia. And we're using a one way in the church. Y estamos echando spray de Lysol y desinfectando. We're disinfecting the air of the church. Así que ya pusimos aire acondicionado, está ya a mitad de camino. Our air conditioner system is almost finished. Y esa consola que ya está funcionando a un lado. And we have a console. Ya está sacando el aire de adentro y lo hacia afuera. It's already pulling out the air. The old air, right? Yeah, the air from the inside to the outside. Y tenemos abanico que trae aire hacia afuera también. And then we have fans that are extracting also the air out. Una cosita más y terminamos. Just one more thing. Cristiano, cristiana. Every Christian woman or man. No le hagan caso a personas como esta. Don't pay attention to people like this. Busquen la sabiduría de Dios. Search for the wisdom of God. No se dejen pastorear por gente emocionales. Don't let yourself be pastored by emotional people. Yeah, y que son grandes en títulos. And they have great titles. Pero tienen poca palabra y fe de Dios. But they have little word of God and faith. Poca sabiduría. And poor judgment and wisdom. Pueden tener mucha inteligencia. They might have a lot of intelligence. Pero muy poca sabiduría. Very little wisdom. Para tomar decisiones exactas. Decision. No se deje pastorear. Don't allow yourself to be led por las emisoras. Radio stations. Y no crea todo lo que dicen. And don't believe everything that they say. Pregunte a sus pastores responsables. Ask to your pastor, your responsible pastor. Y pregúntale a gente que aman a Dios de verdad. And ask people that really love the Lord. Si tienen alguna pregunta. If you have any questions. Dios los bendiga. God bless you. Dios los guarde. Keep you. Hoy no se va a poder hacer las preguntas porque hoy no se va a poder hacer las preguntas. We won't be able to do the questions today. Para la semana que viene, porque está pasando algo con la conexión aquí. We have some problems with the connection. Y lo que tengo son 10% en la cámara. We don't have that much power on the cell. Pero sí, gloria a Jesús, les decimos que les amamos. But we do tell you that we love you. ¿Cuántos aman al Señor? Amen. How many of you love the Lord? ¿Y cuántos aman a sus pastores? How many of you love your pastor? Aleluya. Sí, aquí tienen una pregunta, hermano. Si se apaga, voy a despedirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. We ask the blessing of God upon your life, and we'll end it here with His blessing upon everyone's life. And if the power goes out, then we'll just leave it at that. Gloria a Jesús, aleluya. En la hermana Sara Sánchez, la pregunta, yo no creo que esté la misma, no. Ok, la hermana Sara Sánchez, no creo que la misma. En Ezequiel se está refiriendo al mismo Israel. Ok, pero en Revelaciones no se está refiriendo a Israel como la ramera. Gloria a Jesús, sino a lo que ya estamos estudiando hoy. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Bueno, los voy a dejar con una pregunta bastante fuerte y ustedes se van y la buscan. Just to leave you off with a very hard question, and then you go search it yourself. Amén. Y ustedes la buscan y después me la escriben y me escriben la contesta. Then you let us know. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. La semana que viene hacemos debates de preguntas. Amén. We will do the debate. Okay. Aleluya. Deme, escríbame la lista de los 7 reinos que estudiamos hoy. Escríbame la lista de los 7 reinos que estudiamos hoy. Write down in a list the 7 kingdoms that we spoke about today. Amén.
los siete reinos que han esclavizado a Israel. The seven kingdoms that have enslaved Israel. Aleluya, eso te lo dejo ahí. Así que nos vamos a despedir. So Dios nos bendiga. Aleluya, contamos de 10 hacia atrás. Aleluya. Aleluya, ya la semana que viene, pues si están los técnicos, Ruth y Kevin, que entienden más estas cosas, pues podemos hacer las preguntas. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, pero Junior and Ivan, thank you so much because they are running like chicken with no heads. Para conectar y desconectar, porque las cabecillas de eso es lo que está dañado, las cabecillas. Yeah, the heads of those chargers are wrong, so they have been fighting, keeping disconnected all the way through. Thank you guys. You did a great job. Thank you. Bueno, Dios los bendiga a todos, les amamos en el Señor. Contamos 10. ¿Quién me da 10? La mamá, te voy a mandar un montón de corazones. Adiós, los pasajeros de corazones. Sí, también. Ahí está, un montón de corazones para decir a todos que los amo en el Señor. Le amo a Héctor. I love you too, Héctor. Usted es un hombre de pura cepa. Es un cristiano de verdad. ¿Alguna persona quiere seguir un buen cristiano? Siga a Héctor. Héctor es un buen cristiano de verdad. Yes. Aleluya, siga hacia adelante. Hay muchos más, pero Héctor me dio I love you. Yo le dije I love you para atrás. 10, 9. Ajá, ya me dieron 9. 8, la hermana Lidia Ramírez. Dios la bendiga. Muchas gracias. Ilvia dio 9. Hermana Lidia dio 8. Y la hermana Elizabeth dio 7. 7. Estamos ya terminando el servicio. 7. Aleluya. 6. 5. No, tiene que ser diferente. Dios te bendiga, Sonia. Qué bueno que estás. Dios te bendiga mucho. Te extraño mucho. Sonia Rodríguez. Hola, hermana Sonia Rodríguez. Dios la bendiga mucho. Kevin está haciendo toda la cuenta. Le vamos a quitar los puntos, 10 puntos de la semana que viene. No. Dame. Kevin dio 7. Otra persona, deme 6. Gloria a Jesús, deme 6. Ajá, la hermana Ramona, 5. ¿Quién da 5? José Carasquillo, no 10. El Carasquillo se quiere quedar en vigilia. Aleluya. Hermana India, le voy a sacar 5 puntos por seguir a Kevin. Dijo, bye también. Adam, and family, we love you. We love you. Ya, yeah, mamá. 5, Elizabeth, thank you. Cuatro, Ruthie, thank you, Ruthie. Aleluya, thank you, Ruthie. Ruthie, dale un ajeno allá a Kevin, por mí. Gloria a Jesús, aleluya. Aileen Jiménez, I love you, baby, I love your babies. I want to see that baby. Oh my God, she keeps talking about her. Dios te bendiga, Aileen. Amén, God bless you. 7, 3, 2, give me la 2. Aleluya, 2. Number 2, and. Aleluya. Aleluya, aleluya. And going now, and then one. And we'll say bye. And two. José Carrasquillo. We love you guys. Yeah, we love you too. We love you. Becky puso 3.433. Ese es el pie. Ese es el pie. No, el pie es 3 puntos. No. 3.144. Ok, 2 y 1. God bless you. We love you all. Que la paz de Dios está con ustedes. Amen. Peace of God with you. We love you.